that Santa Claus has a face with the nicest grin. He's a jolly old man in the bright red suit and the whiskers on his chin. He brings toys for girls and boys who've been good as they should have been. He's a jolly old man in the bright red suit and the whiskers on his chin. He keeps a page on everyone. He knows who's misbehaved. But for those who are good the whole year round, you should see the gifts he's saved. So if you want a pretty doll or a top that will hop and spin, or if you want a sewing set or a wagon to ride in. No debería estar haciendo esto, pero bueno, todo sea por nuestra audiencia. ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos una semana más a este vuestro canal. Y sí, chicos, sí, estamos en Navidades, estamos en fiestas, así que antes de nada, antes de comenzar con el vídeo, quería desearos, obviamente, una feliz Navidad. Espero que hayáis pasado una noche buena y un día de Navidad estupendo con vuestras familias, que hayáis disfrutado de la buena cena y de la buena compañía y hayáis disfrutado de estos momentos mágicos que tiene el año de complicidad y amor fraternal, ¿no? Que tiene la Navidad. Y en el vídeo de hoy, chicos, vamos a tratar un tema que es un tema súper recurrente y súper manido en esto de las Navidades, ¿no? Que es un momento muy señalado del año, es un momento marcado en rojo para mucha gente porque son, bueno, son días distintos, ¿no? Son días diferentes a la rutina habitual que desarrollamos a lo largo del resto del año. Y un punto muy importante para todas las personas que nos gusta el tema del fitness, el mundo del gimnasio y que estamos quizás, como puede ser tu caso, inmersos en un cambio físico, una de las grandes preguntas que surgen es cómo mantener la dieta, cómo seguir haciendo dieta en Navidades, porque ya sabemos que en Navidades suele haber comidas, cenas, pues bastante más copiosas o totalmente diferentes a lo que solemos comer durante todo el año. Y quizás para nuestra dieta que tengamos nosotros asumida en nuestro cambio físico, pues pueda ser un inconveniente. Y mi consejo, chicos, siempre y cuando evidentemente seáis personas normales, que tengáis el fitness y el gimnasio como un hobby, no seáis unos profesionales que os dediquéis a ello de forma profesional, mi consejo es que no hagáis dieta. O sea, no merece la pena sacrificar o entorpecer unos momentos tan especiales, tan bonitos, que podéis compartir con vuestra familia, con vuestros amigos, por hacer una dieta. ¿Y por qué no hay que hacer dieta? Pues para descubrir el porqué vamos a echar mano de algo muy útil como son las matemáticas. Es el lenguaje universal y a través de unas simples cuentas vamos a ver que no merece la pena realmente sacrificar estas comidas familiares por hacer dieta. Bien, si cogemos un calendario rápidamente nos vamos a dar cuenta de que las Navidades, si somos poco lógicos, durarán, sí, depende de lo estrictos que queramos ser con el calendario, durarán más o menos desde el sábado 23 de diciembre hasta el domingo 7 de enero, por lo menos aquí en España. Por tanto, es decir, que serán unas 2 semanas. Vale, supongamos que a lo largo de nuestro día a día hacemos 3 comidas principales, es decir, 3 comidas sólidas que nos aportan la mayor cantidad de nutrientes, es decir, desayuno, comida y cena, y luego pues aparte los comidas entre horas que tú puedas tener planteadas, ¿no? Como puede ser un almuerzo, una merienda o incluso una comida precama. Vale, es decir, 3 comidas al día. La pregunta es, ¿cuántas comidas distintas, diferentes, hacemos a lo largo de estas 2 semanas que va a durar las Navidades? Podemos determinar que comidas distintas serán la cena de Nochebuena, la comida de Navidad, la cena de Nochevieja, la comida de Año Nuevo. Podríamos incluso meter una cena del Día de Reyes. Podríamos incluir, incluso siendo generosos, el desayuno del Día de Reyes y la comida del Día de Reyes. En total, chicos, nos salen 7 comidas distintas de que podrían salirse de lo que es nuestra dieta. Es decir, 7 comidas en los 16 días que duran las Navidades. Y en esos 16 días, como hemos dicho, haremos unas 3 comidas diarias. Que de 48 comidas principales que haremos en estos 16 días, solo 7 se saldrán de la norma. Lo que nos da un porcentaje de un 14,5%. Pero si trasladamos estas comidas distintas que pueden suponer un salto en la dieta, lo trasladamos a todo el año, nos arroja una cifra irrisoria de menos de un 1%. Es decir, chicos, que por mucho que os saltéis la dieta en estas comidas
que os hemos dicho que puedan ser distintas, como son la cena de Nochebuena, la cena de Nochevieja, la comida de Navidad, la cena de la Noche de Reyes, la comida de Día de Reyes, el desayuno del roscón de Reyes aquel día. Realmente en el cómputo global del año es un porcentaje mínimo, irrisorio. Es decir, cuando vosotros chicos os planteéis un cambio físico, tenéis que tener siempre en la cabeza que estas cosas tienen unos plazos. Tenéis que pensar siempre en el medio y en el largo plazo. Si tú durante todo el año has estado haciendo las cosas bien, vas a progresar, vas a ver mejorías, por mucho que en Navidades te tomes ciertas licencias. Así que chicos, por eso mismo os digo que no merece la pena sacrificar las comidas que podáis tener con la familia, esos momentos de reunión familiar, esos momentos distintos. No merece la pena sacrificarlos o tratarlos de forma distinta simplemente porque estéis envueltos en ese cambio físico, porque el impacto de esa comida concreta no va a suponer nada en vuestro desarrollo físico si el resto del año hacéis las cosas bien. Y luego además también otro argumento, el por qué creo que no es necesario hacer dieta en Navidad, eso no merece la pena andar saltándose estas comidas familiares, es porque realmente las comidas que se hacen pueden suponer quizás a nivel de cantidades, puede ser más comida de la que estés comiendo habitualmente, pero por tradición, por lo menos lo que yo he conocido durante toda mi vida y lo que más o menos por tradición puedo observar aquí en España, es que las comidas no son precisamente malas. Es decir, no se cenan pizzas y hamburguesas y batidos de chocolate. De hecho, las comidas suelen incluir pues mariscos, por ejemplo, que es una comida bastante sana. La gente come carnes, come pescados, o sea, no come comida basura, no come comida que nutricionalmente aporte cosas negativas. Otra cosa pueden ser las cantidades, que puedan ser quizás un poco más altas que habitualmente, y quizás alguna licencia, como puede ser un consumo de alcohol que pueda ser más alto que en otras fechas, o algún postre, algún dulce. Pero realmente, como os digo, si cogéis el año, chicos, el impacto de todo esto es totalmente ridículo. Así que chicos, no merece la pena que sacrifiquéis estos momentos tan especiales, tan bonitos, que son una vez al año con la familia, simplemente porque, no, es que tengo que comer merluza porque estoy aquí en plena transformación. No, no os preocupéis. O sea, a partir del 7 de enero tenéis 11 meses y medio para poneros a tope. Así que chicos, lo dicho, no os volváis locos, disfrutad de las Navidades, pasadlo bien. Bueno chicos, ya cae la noche en este día de Navidad de 2023. Espero que Papá Noel o que sea que os traiga regalos allá donde vivís os haya traído muchas cositas. A mí no me han traído nada. La verdad es que en esta casa siempre hemos sido más de Reyes Magos, la verdad. Para el tema de los regalos, a mí lo que me han traído, sin embargo, ha sido un buen catarro, chicos, así que lo siento si el vídeo no está quedando espectacular, porque tampoco estoy en plenas facultades físicas. Bueno, chicos, estamos ya en el día de Navidad, ya último tercio del día. La verdad es que es algo muy curioso, pero siempre el día de Navidad, lo que es la poscomida, ¿no?, después de la comida,
siempre hay como un bajón, ¿no? Algo del día como un poquito aburrido, ¿no? Está como todo el mundo apalancado, ¿no? Todo el mundo recogido. Pero bueno, ya chicos, ya mañana es día 26 y ya es día normal. O sea, como os decía en la parte anterior, ya está. O sea, mañana ya es día normal, ya es día laborable, ya es hora de volver al trabajo, es hora de volver al gym, de volver a tu dieta, a tu rutina diaria, ya hasta el próximo fin de semana, que será fin de año. Así que como veis, chicos, realmente no ha supuesto un cambio en nuestra vida brutal, ¿no? Esta celebración del día de Nochebuena y Navidad. Así que lo que voy a hacer yo ahora, chicos, es bajar a la calle a darme una vuelta porque llevo, por culpa del catarro, sin salir de casa casi 3 días y necesito que me dé el aire para oxigenarme antes de volver a la rutina de mañana, que ya es hora de reengancharse a la vida laboral. Y bueno, lo que quería transmitiros que en este vídeo, chicos, es que estas celebraciones, estos días que son distintos, sí es cierto que si sois muy jóvenes, probablemente os dé esta pereza, ¿no? Joder, juntarte con la familia, tal, seguramente prefieras irte con tus colegas por ahí, ¿no? Pero con el paso de los años uno aprende a valorar estos momentos porque se da cuenta de que el tiempo pasa. El tiempo pasa y muy rápido. Y si uno no aprecia estos momentos, luego los va a echar de menos, chicos. Así que mi consejo es que los disfrutéis, que aprovechéis que tenéis a vuestra familia con vosotros todavía, porque llegará un momento, sé que no es plato de buen gusto decirlo, pero llegará un momento en el que muchos miembros de vuestra familia no estén, porque la vida es así. Así que aprovechadlo, chicos, disfrutad estos días, dejad de lado todo lo demás, no importa ni el gimnasio ni nada más. Son solo, como habéis visto, 2 días hoy, 2 días la semana que viene, el Día de Reyes y punto. No tiene más. Es una vez al año, así que, chicos, merece la pena, de verdad, aprovecharlos con los vuestros y pasadlo bien, chicos. Así que yo lo que voy a hacer es prepararme, voy a abrigar evidentemente para no empeorar, y voy a intentar captar un poco de espíritu navideño en la ciudad. Me voy a llevar la cámara, me voy a dar un paseíto a ver si me aireo un poco. Ya me estoy quedando vacío, tío, por culpa del puto catarro. Me veo en la fucking shit, bro. Pero bueno, en 2 semanas, creo que en una estamos ya a tope de power. Fucking legs, bro. Bueno, azul marino y negro, nunca, chicos. Azul marino y negro, nunca, nunca, nunca. Pensaba que sí, pero no. Es un error de principiante. Nunca se juntan estos colores. No quedan una tupidante. Well, they have a simple reason. Little Red Robin's in the dell, singing a happy song. Fairy lights and starry skies, you can have your wish. Candle glow and mistletoe, it's time to steal a kiss. Snowy white snow and jingle bells, join in the carol singing. Wishing to you and yours and mine a very happy Christmas time. Bueno, chicos, y con este, esta deliciosa porción de tarta casera, sí, chicos, sí, me voy a comer un trozo de tarta, no pasa nada, no pongáis el grito en el cielo. Es como hemos hablado durante el vídeo de hoy, es Navidad, no pasa nada, es una vez al año. Así que, chicos, simplemente he pasado ya por aquí para ir finalizando el vídeo. Espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado de este vídeo navideño. Nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo, que será ya Nochevieja, ya cerrando el año. Habrá que hacer balance de este 2023 y poner ya las bases y los objetivos del 2024. Madre mía, 24 ya, cómo vuela el tiempo. Así que nada, chicos, espero que hayáis disfrutado del vídeo y sobre todo, feliz Navidad. Nos vemos en el próximo vídeo.